los que nos siguen en la plataforma digital de la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. Estamos en el mundo digital en este día especial, Día de la Educación Inicial, para poder conmemorar el 26 aniversario del Programa Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. Damos la cordial bienvenida a nuestras distinguidas autoridades que nos acompañan en esta sala virtual para poder realizar esta ceremonia. Al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, al doctor Melitón López Paz, vicerrector de investigación, al doctor Pedro Sillábar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, a la doctora Kelly Ivonne Ayala Pineda, directora del Programa de Estudios de Educación Inicial, a la doctora Yanina Arias Huaco, directora de Responsabilidad Social del Programa de Educación Inicial. Distinguidos señores docentes, señoras docentes, trabajadores administrativos, estudiantes, egresadas, egresados, que nos acompañan de manera presencial y virtual en este acto. Vamos a iniciar esta ceremonia protocolar entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú. Continuando con esta ceremonia virtual con ocasión de este 26º aniversario de la Escuela Profesional de Educación Inicial, vamos a invitar a la doctora Yanina Misa Arias Huaco, coordinadora de Responsabilidad Social de la Escuela Profesional de Educación Inicial, para las palabras de bienvenida. Adelante, profesora. Muchas gracias. Ante todo, muy buenos días, señor.
de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Soy la doctora Janina Mitza Arias Huaco, coordinadora de responsabilidad social de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Y el día de hoy tengo el honor en dirigirme a ustedes con las siguientes palabras. No quiero iniciar sin antes recordar y dar un homenaje a todos los integrantes de nuestra escuela profesional que hoy ya no están, que no están presentes en esta vida terrenal, producto de la pandemia que nos aqueja, pero que sí nos acompañan espiritualmente, y desear que cada uno de ustedes y sus hogares se encuentren bien de salud con la bendición de nuestro Señor. Como ya lo había dicho, es un honor para mí participar en esta ceremonia por celebrarse el 26 aniversario de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Aniversario que recuerda la gran labor que realiza cada uno de los integrantes de esta gran familia, en beneficio de la formación de profesionales que a su vez tendrán la gran tarea de formar ciudadanos y ciudadanas que transformen nuestra sociedad. En una sociedad con justicia social, en una sociedad íntegra, moral, una sociedad en donde los valores humanos sean una forma de vida para todos. Haciendo de la enseñanza una enseñanza que deja huella, porque se hace no de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y de allí nuestro lema, todo por amor, nada por la fuerza. Quiero saludar también a todo el nivel inicial de educación básica regular, que hoy también celebra un 90 aniversario de trabajo y dedicación a la infancia. Sin más preámbulo, doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la ceremonia central por aniversario número 26 de la Escuela Profesional de Educación Inicial, deseando a todos y todas los presentes mis mejores deseos de éxito. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Queremos señalar que la Escuela Profesional de Educación Inicial fue creada por resolución rectoral número 563-79-R UNTA del 28 de septiembre de 1979. Posteriormente fue reconocida por la Comisión Regional Universitaria del Sur Cruz por resolución número 06-79 del 14 de diciembre de 1979, suscrita por el doctor Julio Agustín Sá Menéndez, presidente de ese órgano regional de la CONAUI y rector en ese entonces de nuestra universidad. Recién en 1995 inició sus actividades de manera oficial por disposición de la resolución rectoral número 1981-94-UNAG. En el año 2003, durante el gobierno transitorio de la UNAPUNO, se cambia la denominación de Carrera Profesional de Educación Inicial a Escuela Profesional de Educación Inicial. Cabe resaltar que esta escuela profesional ha logrado su acreditación mediante resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc número 167-2015, SINEACE, del Consejo Directivo del SINEACE el 21 de diciembre del año 2015. A continuación, vamos a pasar a realizar el reconocimiento al mérito de estudiantes que ocuparon los primeros puestos durante los años académicos 2021, semestre 1, semestre 2. Reconocimiento que se otorga al mérito académico de los señores estudiantes que han tenido un sobresaliente desempeño académico.
que se está viendo a través Bien, iniciamos entonces. Reconocimiento al mérito de estudiantes que ocuparon los primeros puestos 2020, semestre 1. El diploma dice: Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ciencias de Educación, Programa de Estudios de Educación Inicial. Diploma de reconocimiento al mérito, primer puesto. Educación inicial reciben el reconocimiento. Bien, un fuerte voto de aplausos para todos ellos, por favor. A continuación, para el discurso de orden de esta magna fecha, vamos a invitar a la doctora Nancy Mónica García Bedoya, a quien recibimos con fuertes aplausos. Muy buenos días, estimadas autoridades, doctor Héctor Eddy Calumani Blanco, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Percy Samuel Yávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, doctora Kelly Ayala Pineda, directora de la Escuela Profesional de Educación Inicial, directivos, colegas, queridas estudiantes del programa de estudios, público en general. Hoy conmemoramos 25 años de funcionamiento como escuela profesional, comprometidas con nuestras estudiantes y la sociedad puneña. Hace 26 años iniciamos el funcionamiento. Si hacemos un poco de historia, el 25 de enero de 1981,
a través de la resolución número 903-81 CONAI, Comisión Nacional Interuniversitaria, se aprueba la creación del programa de educación inicial en la UNA Puno. El 30 de diciembre de 1994, según resolución 1981-94-R1, se propone a la Asamblea de la UNA Puno la creación de la carrera profesional de educación inicial, autorizando su funcionamiento a partir del año académico 1995. El 19 de noviembre de 1996, con resolución de Asamblea Universitaria número 11-96-A1, se crea en la Facultad de Ciencias de la Educación la carrera profesional de educación inicial y autoriza su funcionamiento en vías de regularización desde inicios del año académico 1995. Nuestra escuela fue creada gracias al impulso de directivos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación, como el doctor Platón Palomino Quispe, el doctor Juan Luis Cáceres Monroy, entre otros. Sobre todo por la expectativa de la población puneña en la formación de profesionales especialistas en primera infancia. Como sabemos, las experiencias que vive el niño tanto en el ámbito familiar y en otros entornos como la escuela son fundamentales. En este sentido, la educación inicial tiene un rol importante en la construcción de habilidades cognitivas y sociales. Es así que a pesar de que las fechas de creación y funcionamiento no coinciden con este día, se acordó conmemorar el día de nuestra escuela todos los 25 de mayo de cada año, porque ese día se conmemora en el Perú el Día de la Educación Inicial. Y se resalta la labor de las maestras y maestros, así como a todas las personas que están involucradas en impulsar el nivel de educación inicial en nuestro país. Las primeras promociones iniciaron marcando hitos que hasta ahora se mantienen. Por ejemplo, la primera promoción que inició su funcionamiento en 1995 ingresaron aproximadamente 80 estudiantes y egresaron 18 estudiantes. Esta primera promoción, por ejemplo, nombró como patrono de nuestra escuela profesional al Niño Jesús de Praga, que esta mañana también estuvimos, ¿no?, celebrando una misa en honor a él. De igual manera, en el año 1999 se celebró la primera misa en la Basílica Catedral de Puno. Luego de ello se tuvo un pequeño compartir donde se entregó al Niñito Jesús de Praga la segunda promoción del año 2000. Y así esta tradición de fe y muy hermosa se mantiene hasta el día de hoy. En el año 1996 se ganó el primer puesto en la parada universitaria en nuestra universidad con la danza Macarimayo, teniendo como premio no solo la copa, sino un viaje a la ciudad de La Paz, representando a la Universidad Nacional del Altiplano en la parada universitaria en Bolivia. El año 1997 se participó, demostrando no solo habilidades artísticas, sino identidad y compromiso con la escuela. Recuerdo que también en el año 1996 se realizó por primera vez la bienvenida a los cachimbos en el patio del Colegio de Aplicación, con detalles propios de las estudiantes de educación inicial. En el año 1997, para iniciar las prácticas preprofesionales, se aprueba el uniforme color palo rosa, que caracteriza a nuestras estudiantes hasta la actualidad. Y el mandil era de color café, pero con el tiempo fue cambiando. En el año 1999, la primera estudiante que salió de intercambio fue Julieta Manqui, al país de Chile.
En el año 2003 se entregó a la escuela una de las residencias universitarias e inició el funcionamiento de la institución educativa inicial Aplicación UNA Puno, con un convenio firmado con la Dirección Regional de Educación Puno. Y también inició el funcionamiento de la CUNA, donde se atendían niños menores de 3 años, hijos de docentes, estudiantes y personal administrativo de la universidad. En el 2015 fuimos las pioneras en la universidad de obtener el reconocimiento a la calidad por el SINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación. En el año 2019 inicia el funcionamiento de nuestro Centro de Mejoramiento del Servicio Académico e Investigación Básica de la Escuela Profesional de Educación Inicial de la UNA Puno, ubicado en Yavini, como sabemos, en donde nuestras estudiantes realizaron talleres propios de su formación y se aplicó investigación con niños menores de 3 años de los programas no escolarizados, los cuales asistían a este centro y eran atendidos por nuestras estudiantes como parte de la práctica profesional y también de la investigación. Se recibieron visitas de docentes y estudiantes de instituciones a nivel nacional para observar la propuesta pedagógica que se realizaba con niños y la organización del mismo. En el año 2020, conmemoramos nuestras bodas de plata, 25 años de funcionamiento en una educación virtual debido a la pandemia por el COVID-19. Y hoy estamos nuevamente reunidas por nuestro aniversario, coincidentemente conmemorando en el Perú 90 años de la educación inicial en virtud a la creación del primer jardín de infancia en 1931. Con todo lo recordado, hoy es un día de alegría, pero también de reflexión y de renovación de compromisos con nuestros estudiantes que apostaron su formación profesional en nuestra universidad, con los niños, los que son la razón de ser de nuestra profesión y que en esta pandemia han sido muy afectados. Nuestro compromiso también con las familias y la sociedad en general. Hablemos de los niños. Ahora en que vivimos una situación inédita de incertidumbre total acerca del futuro, tenemos que repensar el sentido de la educación. Sabemos que el aprendizaje empieza desde el nacimiento y estos se van formando cimientos en el desarrollo del niño. Los desafíos en el nivel inicial en contextos de pandemia son diversos. El año 2020 y actualmente aún nuestros niños no pueden asistir a las instituciones educativas de manera presencial, afectando al niño sus posibilidades de integración y juego, lo que va a influir inevitablemente en su proceso de aprendizaje. Dada la situación que ha golpeado la economía de las familias de nuestro país, los niños que asistían a servicios educativos privados pasaron en su mayoría al servicio público. En estudios realizados por el Ministerio de Educación, muestra que existe un alto porcentaje de deserción escolar. A pesar de que el gobierno puso en práctica la estrategia Aprendo en Casa, este se agudizó por las posibilidades de acceso al Internet. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo el 39% tiene acceso al Internet y en el área rural esto se agudiza más, solo el 15%. La modalidad a distancia implantada por el Ministerio de Educación necesita un acompañamiento directo de sus cuidadores. Por ello, los padres de familia necesitan mayor orientación para que colaboren apoyando en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Otro aspecto que nos preocupa es la inestabilidad emocional, el aislamiento prolongado y la situación de incertidumbre que provoca estrés tóxico, lo que va a influir en la estructura cerebral de nuestros niños. El Ministerio de Educación, con la estrategia del semáforo, menciona que 3 de 10 familias percibieron que el estudiante manifiesta estrés o ansiedad debido a la carga escolar.
y 8 de cada 10 cuidadores manifiesta uno o dos indicadores de ansiedad. Sabiendo que ellos son el soporte adecuado de los niños, estos resultados indican que existen debilidades en el acompañamiento. Por lo que la preocupación del bienestar emocional de los niños familia es un aspecto trascendental. Otra situación es el aprendizaje. Sabemos que el papel de la docente no se puede reemplazar. El aprendizaje presencial en niños es trascendental. Los niños aprenden con la interacción, con la cercanía, el acompañamiento emocional, los vínculos seguros, una retroalimentación permanente, promoviendo el movimiento, el juego, la experiencia en situaciones cotidianas. Tenemos grandes retos que asumir. Uno de ellos, que en tiempos anteriores no se percibía y ahora toma mayor fuerza, es el acompañamiento de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos, por lo que una función trascendental es ofrecer el soporte e información a estas familias para su cuidado y vínculos e interacciones promoviendo la formación de los niños. Debemos apostar por lograr los resultados del DIT, Desarrollo Infantil Temprano. ¿Qué se necesita para el desarrollo infantil? Buena salud, nutrición adecuada, protección y seguridad, oportunidades para el aprendizaje temprano y atención receptiva. Los padres deben participar como mediadores del aprendizaje. Las maestras y maestros reinventarse para utilizar estrategias con el uso de los recursos tecnológicos y llegar a los niños. Estos aspectos mencionados son solo algunos que se necesita analizar y aportar en su solución como institución formadora que somos. Otro reto dentro de la escuela es la formación de calidad de nuestros estudiantes universitarios. En la situación actual en que nos encontramos, utilizando estrategias para que los estudiantes continúen recibiendo información que logre aprendizajes responsables y eficaces, promoviendo la permanente interacción de los docentes con los estudiantes y entre estudiantes, a través de las posibilidades que brindan las redes sociales, lo que implica mantener y elevar la calidad educativa mediante el aprendizaje con los soportes digitales. Formar a nuestros estudiantes para que cuando egresen brinden una formación con un enfoque integral, sabiendo reconocer diferentes contextos y condiciones en que se encuentran los niños, aportando proyectos de innovación y así lograr el perfil profesional propuesto en nuestro currículo. Por todo ello, se requiere un cambio, usar soluciones novedosas para que su impacto sea mayor. En general, esta crisis debe ser asumida como una oportunidad para el impacto académico, mediante la colaboración en estos tiempos de adversidad. Las maestras y los maestros de educación inicial tenemos que unir esfuerzos por los niños y la educación de nuestro país, siempre con paciencia, amor y respeto, haciendo honor a nuestro lema, todo por amor, nada por la fuerza. Gracias. Las gracias a la doctora Nancy Mónica García Bedoya por este discurso de orden, en el cual ha hecho un recuento de la trayectoria de la Escuela Profesional de Educación Inicial, de los logros, del aporte que brinda a nuestra sociedad y también los nuevos retos que se tienen de cara al futuro. A continuación, vamos a continuar con el reconocimiento al mérito de estudiantes que ocuparon los primeros puestos en el año académico 2020, semestre 2. Reconocimiento al mérito, primer puesto 2022, ciclo 1, estudiante Pérez Venegas Lisset Sheila. Reconocimiento al mérito, primer puesto 2020. Semestre 2, ciclo 3, estudiante Peraza Choque Anel Yumi. Reconocimiento al mérito, primer puesto 2022, ciclo 4, estudiante
Quispe, Mejía, Gisnel, Tania. Reconocimiento al mérito, primer puesto 2022, siglo V, estudiante Mamani Belisario Rosmeri. Reconocimiento al mérito, primer puesto 2022, siglo VI, estudiante Esteban Valeriano Smith Carolina. Reconocimiento al mérito, primer puesto 2020, segundo semestre, siglo VII, estudiante Paredes Flores Adalí Kenyo. Reconocimiento al mérito, primer puesto 2022, siglo VIII, estudiante Centeno Tula Erika Yossi. Reconocimiento al mérito, primer puesto 2020, semestre segundo, siglo noveno, estudiante Ramos Mamani Casandra. También se otorga el diploma de reconocimiento al mérito, primer puesto 2022, siglo décimo, estudiante Fernández Salas Ruth Alejandra. A continuación, y esta ceremonia virtual por el 16º aniversario de la Escuela Profesional de Educación Inicial, se realizará la mención honrosa y felicitación a egresadas que sustentaron y obtuvieron el título profesional en los años 2020-2021. Estas tesis han sido sustentadas en forma virtual. Título de la tesis: Actitud de protección ambiental de los niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas iniciales de la red número 1, Unidad de Gestión Educativa Local 1-2018. Autor: Ángela Susana Arenas Quispe. Título de la tesis: El cuento como actividad didáctica para desarrollar la competencia social en niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Estrellitas del Saber Miraflores 2019, sustentada por Rocío Jacqueline Olaguibel Pastor y Lilian Erika Ari Huanco. Título de la tesis: Relación entre liderazgo y el logro de aprendizaje en los estudiantes del Programa de Estudios de Educación Inicial de la Universidad Nacional del Altiplano 1-2019. Autor: Yasmín Karina González Gutiérrez. Título de la tesis: Niveles de logro de la conciencia fonológica en niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial número 270, Independencia de la Ciudad de Puno, sustentada por Katie Yulisa Sukasaka Iberos. Título de la tesis: Talleres de gráfico plástico para el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial número 264, Urus Chuyuni, el año 2020, sustentada por Marisa Turpo Quispe Marisol y Epifania Medivel Castro. Título de la tesis: Relación del COVID-19 y el estrés emocional en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial de Huellas Lupita y la Ciudad de Azángaro 2020, sustentada por Yola Roxana León Berríos. Talleres con amor y firmeza para administrar la disciplina en el aula de 4 años de la Institución Educativa Inicial número 287, Torres de San Carlos, Puno 219, sustentada por los egresados Raquel Yancaya Choquehuanca y Ana Diana Choquehuanca. Influencia de los padres de familia en el nivel de aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial número 82 en Asilo. La autora es Neida Anabel Díaz Mamani. También se realiza la felicitación a egresadas que sustentaron y obtuvieron títulos profesionales en los años 2020-2021. Ellas son Hualpa Corimayo Liliana Guadalupe, Vera Castellanos Meida Concepción, Catari Ventura Ángela Verónica, Carrión Cáceres Eidi Malu, Candia Pico Griseria,
Macedo Mamani Neri, Zucari Bellido Joana, Paxi Guaquira Fermina Flora, Cuno Mamani Yuli, Rosa Genarico Isabel Verónica, Tipo Fátima, Olagibel Pastor Rocío Jacqueline García Cañi Rosa, Albarracín Quisca Jessica Tania, Mendivil Castro Marisol Epifania, Cawi Quispe Viviana, Yancaya Choquehuanca Raquel, Choquehuanca Ana Diana, Arenas Quispe Ángela Susana, León Berríos Yola Roxana, Díaz Momani Neida Anabel, Ramos Quispe Dina Elizabeth, Jove Quispe Edi Marcia, Mamani Musaja Sandra Judith, Maigua Luque Vilma, Choque Cachi Ángela Carolina, Teodoro Cruz Hilda Eli, Joaquira Momani, Cintia Fátima y Ayala Aquise Jacqueline Mérida. Bien, un reconocimiento para estos estudiantes que han tenido un destacado rendimiento académico y a quienes han logrado obtener el título profesional, constituyendo ahora pues docentes que están aptas para poder brindar su aporte a nuestra sociedad. A continuación, vamos a conocer el siguiente saludo que ha llegado a la dirección de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Tiene el siguiente tenor: Universidad Nacional del Altiplano de Puno. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno hace llegar su saludo y felicitación a la directora académica, directora de escuela, docentes, trabajadores administrativos, estudiantes, egresados de la Escuela Profesional de Educación Inicial, al conmemorarse el 26 aniversario de creación, habiendo forjado generaciones de profesionales competitivos quienes desempeñan esta noble y loable labor de formar a los niños durante los primeros años de vida, etapa en que se despiertan sus habilidades físicas, psicológicas y creativas, y en donde es fundamental brindar una enseñanza basada en amor y comprensión como elementos indispensables para lograr su autonomía y autenticidad y su formación integral como persona. 1 de mayo de 2021, firmado por el doctor Walter Samuñoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Se saludo de la autoridad universitaria. Seguidamente, para las palabras centrales, por este 26 aniversario del programa de estudios de educación inicial, vamos a invitar al doctor Walter Samuel Bacúa, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Adelante, doctor. Muy buenos días a ustedes, con las disculpas del caso. Indudablemente ha habido un virus que nos ha hecho cubrámonos la boca, pero tenemos la grandeza de Dios, una boca para dirigirnos a ustedes. En primer lugar, como buen cristiano, pido a Dios por la vida que nos da y la salud que nos da. Y asimismo, pido a Dios la bendición para todos ustedes. Quiero dirigirme saludando al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico encargado de la UNAPUNO, al doctor Melitón López Paz, vicerrector de investigación de la UNAPUNO encargado, que en este momento estamos reunidos con el comité COVID-19, porque ustedes saben que esta pandemia sigue en crecimiento. Quiero saludar al doctor Percy Yávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, a la doctora Kelly Bon Ayala Pineda, directora del Programa de Estudios de Educación Inicial, a la doctora Yanina Arias Huaco, directora de Responsabilidad del Programa de Estudios de Educación Inicial, y a mis distinguidos señores docentes, varones y damas, a los trabajadores administrativos, a los señores estudiantes, a los señores egresados y egresadas que nos acompañan de esta manera virtual en este acto. Indudablemente, este acto virtual no es tan efusivo cuando nos vemos las caras, vernos esa sonrisa, porque ahora casi todos tenemos un rostro de nostalgia.
pero me dirijo a ustedes siempre con el cariño que les tengo, con el amor que tengo a los estudiantes, porque con Percy nos conocemos muchos años, y mi grande respeto a ustedes, grandes profesores, en bien de esta juventud. Les pongo un caso concreto, que los profesores mejores pagados a nivel mundial y con los sueldos más altos están en Finlandia, los profesores de inicial. No vamos a hablar de un sueldo que es mucho más grande. Me dirijo a esta querida familia educativa del nivel inicial porque cada 25 de mayo celebramos a la educación inicial y también con mucho orgullo el 26 aniversario de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Esta es una fecha para rendir homenaje a todas aquellas personas que lucharon por mejorar la situación de los niños y niñas. También es un día de reflexión para los docentes, padres de familia, comunidades y autoridades educativas. Pues todos somos responsables de procurar mejores condiciones de vida para nuestros niños y niñas, potenciando así su desarrollo socioemocional y afectivo, psicomotor, biológico e intelectual, y por ende, mucha moral en esta juventud. Fue el año 2003 cuando se le considera como un nivel base a la educación básica regular. La Universidad Nacional del Altiplano saluda y reconoce la importancia de esta etapa educativa por considerar a la educación inicial como una fase fundamental en el desarrollo de las personas. Pues la educatividad del ser humano depende en gran medida de este momento y está en el esfuerzo y las manos y el corazón de ustedes los docentes. Invoco a las maestras y madres de familia a trabajar en equipo para garantizar las condiciones de calidad de nuestros niños se desarrollen de manera integral. Nuestra universidad, bien, cumpliendo satisfactoriamente el reto con los docentes debidamente capacitados, que evidencien una sólida formación académica y un desarrollo personal adecuado que les permitan introducir cambios en sus instituciones y que estos se traduzcan en prácticas de enseñanza-aprendizaje de calidad. El Programa Profesional de Educación Inicial brinda espacios de aprendizaje para formar docentes que sean agentes de cambio y que contribuyan a la mejora de la calidad educativa y, por tanto, a la equidad en la atención educativa que se brinda a los niños y niñas. Niños y niñas que cursan dicho nivel educativo en nuestro país, no cabe el orgullo de que nuestro programa de educación inicial ha sido uno de los primeros en el país en lograr su acreditación y estamos seguros que sucederá lo mismo en la nueva etapa de reacreditación y felicitaciones para todos ustedes que trabajan. Siempre debemos tener presente como docentes a procurar alcanzar un mejor desempeño profesional, atender con responsabilidad a los niños y a sus familias, desarrollar alternativas de atención serias y pertinentes para los menores de 3 a 5 años de edad. En estos momentos de emoción y también de tristeza y nostalgia de incertidumbre, los docentes de educación inicial tienen un gran reto de no perder de vista el objetivo de crear las condiciones favorables para el normal desarrollo del niño y de la niña. A todas las directivas, docentes, trabajadores, administrativos, estudiantes y egresados, les hacemos llegar nuestro aprecio y reconocimiento para contribuir en su trabajo al desarrollo humano de nuestro país y de la región. Como autoridades encargadas en este corto tiempo, ustedes tendrán y tienen todo el apoyo que puedan requerir. Feliz aniversario del Programa Profesional de Educación Inicial de la Universidad Nacional
Nacional del Altiplano. ¡Viva Educación! Y felicitaciones, señor decano. Adelante, Consejo Directivo. Muchas gracias por este momento. Los quiero y los aprecio. A su disposición de ustedes. Un abrazo desde la distancia. Gracias. A nombre de la Escuela Profesional de Educación Inicial, nuestra gratitud al doctor Walter Sanagua Cuba por estas palabras de homenaje a este aniversario. Se ha recibido el oficio número 345-2021 de la Facultad de Ciencias de la Educación, con el siguiente tenor: doctora Kelly Bon Ayala Pineda, directora de la Escuela Profesional de Educación Inicial, Facultad de Ciencias de la Educación UNAPUNO. Asunto: expresamos saludo y felicitación por el 26 aniversario de creación y funcionamiento. Oficio que es suscrito por el doctor Percy Samuel Yávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. A propósito, lo vamos a invitar para que también pueda vertir sus palabras de homenaje en este 26 aniversario de creación y funcionamiento de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Adelante, doctor Percy Yávar. Muchísimas gracias, doctor Walter Samayoa, rector de nuestra primera casa de estudios, doctor Gilmar Goizueta, vicerrector académico, doctor Melitón López, vicerrector de investigación, doctora Kelly Ayala, directora de la Escuela Profesional de Educación Inicial, doctora Nelly Mamani, directora de la Escuela Profesional de Educación Física, colegas presentes, administrativos que están presentes, señoritas alumnas, egresados de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Es un año más que se va. Un año donde se demuestra cuál es el objetivo que se tiene por parte de la Escuela de Educación Inicial. Y podemos decir que la sociedad reconoce este trabajo de ustedes, las docentes, como también de las estudiantes, que poco a poco se van involucrando en el quehacer educativo, en la formación integral de esos niños. Entendemos de que ustedes son la parte de inicio en la formación de los niños. Hay que tomar en cuenta ese despertar del hemisferio cuando ustedes son las autoras a que se desarrolle en cuanto a su creatividad, en cuanto a su aspecto de investigación, en cuanto a su aspecto de pintura, y etcétera, etcétera. En ustedes está justamente ese hecho de buscar la mejora de la calidad. La Escuela de Educación y de demostrar eso de búsqueda de la calidad educativa. ¿Y cómo lo han hecho? Demostrando producto a través de ese proceso de autoevaluación y acreditación. Ahí está el trabajo de ustedes, colegas, de la parte administrativa, de las señoritas alumnas, de los egresados, que han demostrado ante el pueblo de Puno que no por gusto llevan esos laureles en estos 26 años de creación de educación inicial. Y bien, de autoevaluación y acreditación, lograr esos tres aspectos grandes que busca vuestra escuela y la Universidad Nacional del Altiplano: proyección social, el aspecto académico y el aspecto de investigación. Y eso lo están demostrando, se está demostrando con hechos. Tenemos, cierto, este problema de la pandemia, pero no por eso se ha dejado de demostrar que en cada una de ustedes, estas alumnas, administrativos, está esa responsabilidad de seguir adelante. Y creo que estamos trabajando en forma unida, resolviendo los problemas que se nos presentan. Y
y seguiremos así hasta que logremos otros objetivos que nos vamos trazando año tras año. Desde la Facultad de Educación, reitero mis saludos por este nuevo aniversario a nivel nacional que se tiene también, y este aniversario que cumple 26 años de vida, colegas. Agradezco a todas ustedes a seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Percy Yávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, por este saludo y homenaje a este aniversario del programa de estudios de educación inicial. A continuación, procederemos con el reconocimiento al desempeño docente del programa de educación inicial del año 2019-2. El reconocimiento tiene el siguiente tenor: Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Facultad de Ciencias de Educación, Programa de Estudios de Educación Inicial. El reconocimiento por su destacado desempeño docente, semestre 2 del año académico 2019. Docente García Bedoya, Nancy Mónica, suscrito por el doctor Percy Samuel Llevar Miranda, decano, y la doctora Kelly Ivonne Ayala Pineda, directora de la Escuela Profesional de Educación Inicial. Reconocimiento por su destacado desempeño docente, semestre 2019-2, a la docente Chambi Condori Nancy. Reconocimiento por su destacado desempeño docente, semestre 2019-2, también a la docente Mazuelo Chávez Eliana. Reconocimiento por su destacado desempeño docente, semestre 2-2019, docente Valdivia Guteras Yanet Francisca. Reconocimiento por su destacado desempeño docente, semestre 2019, año académico 2019, semestre 2, docente Ramos Cuba Nifa Genoveva. Reconocimiento por su destacado desempeño docente, semestre 2019, docente Cornejo Valdivia Gabriela. Continuamos con reconocimiento al desempeño docente del programa de educación inicial 2020, semestre 1. Reconocimiento que se otorga a la docente García Bedoya Nancy Mónica. También reconocimiento por el semestre 1 del año 2020, que se otorga a la docente Ayala Pineda Kelly Ivonne. También reconocimiento para la docente Adriles Cáceres Natalie. Reconocimiento que se otorga a la docente Cela Pagli Nelly Olga. También por su destacado desempeño docente en el año académico 2020, semestre 1, a la docente Geldre Sánchez Patricia. Reconocimiento a la docente Farfán Cruz Sara. Seguidamente, felicitación a los docentes que obtuvieron grados académicos en los años 2020-2021. Felicitación a los docentes que obtuvieron grados académicos en los años 2020-2021.
a la docente Pierina Sadid Pérez Villa Estrada. Obtuvo el grado académico de doctor en ciencias de la educación en la Universidad Nacional del Altiplano. Reconocimiento a la docente Sarita Durán Chambilla. Obtuvo el grado académico de doctor en ciencias de la educación en la Universidad Nacional del Altiplano. También el reconocimiento a la docente Patricia Geldre Sánchez. Obtuvo el grado académico de doctor en ciencias de la educación. Felicitaciones a las distinguidas docentes que han logrado obtener estos grados académicos, lo cual cualifica la plana docente del programa de estudios de educación inicial. Seguidamente, reconocimiento al personal administrativo del programa de estudios de educación inicial. El reconocimiento tiene el siguiente tenor: Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de Estudios de Educación Inicial. Diploma de reconocimiento por las funciones de secretaria del Programa de Estudios de Educación Inicial, otorgado a la señora Frida Marcavillaca Chura, suscrito por el doctor Percy Samuel Yabar Miranda, decano, y la doctora Kelly Ivonne Ayala Pineda. Diploma de reconocimiento por su labor administrativa en su calidad de coordinador académico del programa de estudios de educación inicial, otorgado al señor Mario Nina Huanca. Felicitaciones. Seguidamente, realizamos la premiación del concurso de estudiantes Spot en TikTok, que ha tenido el tema de uso adecuado de barbijos y protector facial para combatir el COVID-19. El diploma de reconocimiento tiene el siguiente tenor: Universidad Nacional del Altiplano Puno, Facultad de Ciencias de Educación, Programa de Estudios de Educación Inicial. Diploma de reconocimiento al primer puesto, estudiantes del noveno ciclo A, Lizeth Luque Mendoza y Daniela Tapia Guillén. Reconocimiento que ha sido otorgado por la doctora Kelly Ivonne Ayala Pineda, directora profesional de educación inicial, de la Escuela Profesional de Educación Inicial, y la doctora Yanina Misa Arias Huaco, coordinadora del área de responsabilidad social. También reconocimiento al segundo puesto, estudiante del séptimo ciclo, Flor de María Choquehuanca Mamani. Reconocimiento al tercer puesto, estudiantes del segundo ciclo, Mari Luz Maquera Maquera, Sonia Aguirre Calcina, Meliania Calguari López, Judy Lisbeth Quique Catacora y Lisbeth Gina Gallegos Mamani. Seguidamente, el saludo de autoridades y ex-alumnas a este 26 aniversario del programa de estudios de educación inicial. Saludo que hace llegar mediante el oficio 083, la Escuela Profesional de Educación Primaria expresa un sincero saludo y felicitación en nombre del personal docente administrativo y estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria, a todo el cuerpo de docentes, trabajadores administrativos y estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación Primaria. También queremos agradecer el saludo que ha hecho llegar la Escuela Profesional de Educación Física a través del Departamento Académico. Bien, no sé si nos pueden apoyar para poder proyectar los videos ganadores del concurso. El video de Lisbeth Luque Mendoza y Daniela Tapia Guillén. Lo podemos apreciar en la plataforma externa. Lamentablemente la configuración de esta sala no sé que se pueda apreciar internamente. Bien, seguidamente para el brindis virtual de esta ocasión, aniversario del programa de estudios de educación inicial, vamos a invitar a la doctora Kelly Ivonne Ayala, directora de del programa de estudios de educación inicial. Doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Percy Samuel Yávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Doctora Nelly Mamani, directora de Departamento Académico de la Escuela Profesional de Educación Física. Doctor Guido Condori, director de la Escuela de Educación Primaria, colegas, autoridades que nos acompañan, directivos del Programa de Estudios de Educación Inicial, docentes, académicos, estudiantes, invitados en general. Buenos días tengan todos ustedes. Es para mí un honor dirigir unas palabras a toda la familia que integra el Programa de Estudios de Educación Inicial por nuestro 26º aniversario. Todos el día de hoy, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo, egresados, ¿por qué no decir también nuestros aliados como grupos de interés? Estamos reunidos y compartiendo nuestra celebración en la que conmemoramos 27 años, 26 años de vida. Constituye una antigua tradición rememorar a nivel personal a las instituciones o aquellos acontecimientos que marcan su existencia, y en particular las fechas de nacimiento o creación. Lo que nosotros, como Escuela Profesional de Educación Inicial, hoy Programa de Estudios, lo hacemos año a año. Siempre con esa misma preocupación, emotividad que conlleva remontarse a nuestra génesis de un proyecto institucional, que por sobre todo ha estado destinado a ocupar un espacio en el centro de vida de tantas personas, de nuestra sociedad puneña. Hoy, a pesar de la adversidad de esta pandemia, constituye para nosotros
una verdadera sucesión de desafíos que han sido inagotables e inevitablemente generadores de otros. Resulta, por ejemplo, interesante mencionar cómo es que en estos años se ha ido perfeccionando de forma creciente y sostenida el avance de nuestra escuela profesional, con resultados que a nuestras autoridades, nuestros invitados, lo han mencionado. No solamente en la generación de espacios, sino también en ser certificados por la calidad. Hoy estamos preocupados también por seguir manteniendo nuestra calidad, por ganar nuestra reacreditación, programa de estudios, institucionalmente. Y por ello, seguimos trabajando desde la virtualidad, con la participación colectiva, colaboradora, entusiasta de nuestros docentes, de nuestro personal administrativo, de nuestros estudiantes, nuestras egresadas, nuestros grupos de interés. Y sobre todo, con el apoyo de nuestras autoridades. Nuestra escuela profesional está preocupada en seguir generando espacios de aprendizajes motivadores e innovadores. Por eso, el día de hoy, los invito a todos a que me acompañen y brindemos, porque la paz, la salud en todo el mundo se restablezca. Segundo, por la calidad educativa a nivel superior, a nivel de la educación básica, sobre todo en el nivel inicial, y por los triunfos que están por venir. La vida dichosa, porque nos volvamos a reencontrar presencialmente. Salud con todos ustedes. Saludo con todos y todas por los logros de esta larga trayectoria del programa de estudios de educación inicial, en el cual ha aportado generaciones de profesionales, de maestros que hoy están a lo largo de nuestro país forjando a las nuevas generaciones. Una trayectoria bastante loable y un prestigio que se ha logrado gracias al esfuerzo de sus autoridades, de la plana docente. Hoy en día, pues, nuestro programa de estudios de educación inicial es un referente. A continuación, vamos a tener un espacio cultural que ha sido preparado por la comisión organizadora para poder también realizar esta fecha importante. Adelante con este momento cultural que ha sido preparado. Yura Jauqueri proviene del vocablo aymara, que significa el golpeo de la quinoa.
Bien, una hermosa estampa de nuestro folclore y también es la manera como nuestras docentes realizan el trabajo educativo día a día, preparando, formando a quienes serán pues las conductoras, las formadoras de nuestra niñez y más adelante los ciudadanos de nuestra sociedad. Nuestro reiterado saludo y felicitación por esta loable labor a todas las docentes, directivas, personal administrativo del programa de estudios de educación inicial. Muchas felicidades por este aniversario, superando las dificultades de esta terrible pandemia. Continúan realizando con su labor. Bien, ahora sí, por favor, si podemos gritar todos, prendemos nuestro micro y gritamos, estemos en viva por la Escuela Profesional de Educación Inicial. ¡Que viva el programa de estudios de Educación Inicial! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que ¡Que viva por siempre! Muchos éxitos a seguir adelante con tan importante labor. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, colegas. Felicidades. Muchos éxitos. Gracias. Felicidades. La fuertito, la fuertito. Los quiero. Saludos a todas. Chao. Adiós. Buenos días. Feliz aniversario, un corazón para todas. Feliz aniversario.